Amigos, ¿cómo estamos? El día de hoy te voy a estar mostrando cómo es que puedes hacer un bali en un techo. Yo sé que esta es una pregunta que muchos se hacen y se ve complicado, pero realmente no es tan complicado. Entonces vamos a estar viendo cómo se hace. Recuerda suscribirte al canal, darle a la campanita para que te notifique cada vez que hago videos de bienes y raíces, de estímulo, de taxes, de todo lo que nos pueda crear dinero. Voy a estar haciendo cursos de cómo puedes hacer flipping de propiedades para ganar dinero, remuneraciones, cómo uno lo puede hacer para que uno le salga económicamente y le pueda ganar ganancias al momento de vender una propiedad. Entonces vamos a estar mostrándote cómo hacer un vali. Aquí puede ver que venimos en el techo y ya vamos. A esta parte de aquí que es el vale. Okay, ahora lo primero que tienes que tener en mente es que vas a sacar una línea recta que es del otro lado, que está por allá, y ya vas a marcar dónde va a quedar tu corte del vale. Okay, ya que tienes una idea automáticamente dónde está tu línea, automáticamente estos no están puestos, pero los para que tuvieras una idea de cómo iba. Y aquí ya tenemos una idea. Okay. Entonces, aquí podemos ver que sobrepasó el ali estos chingos, que okay, no se pusieron clavos en lo que es en medio, siempre están a 6 inches lejos del ali en todo esto de aquí. Okay. Esto es muy fundamental, que no pongas clavos entre cavar 6 inches away. ¿Okay? Ahora, usualmente el error que cometen muchos es que cuando va a comenzar la primera línea, tienes que pasar una línea encima, en la parte de abajo. Entonces, se miraría como adentro de esto, se ve una línea adentro que cruce, es la protección. Y después de esas, ya pones las otras encima. Entonces, sabemos que abajo de estas hay una de estas, es la que entra para adentro y sale para allá. Entonces se va a ver algo así y después ya comienzas a ponerlas encima. Ok, entonces así es como se va viendo en la parte. Este es el error que muchos cometen. Entonces, si te das cuenta, hay uno así metido. Bueno, entonces si ya, cuando ya tienes esto, ok, se te va a ver así. Ok, aquí ya podemos ver el vali, la entrada de la conexión de la otra parte, y ya vas a ver cómo va quedando. Entonces ya tengo lo que es la marcación, y automáticamente vamos a poner la primera línea. Ok, y esta línea la vamos a ir aquí así. Y así se miraría. Ahora, como ya está marcado, no me cuesta. Ya está la línea y solo tengo que subirlo para arriba. Y la primera línea de chingos va hacia así. Ahí ya martillaría sus clavos, igual aquí sus clavos, y pues ya se pusiera y ya te fueras. Ok, ya me fuera yo yendo, y siempre al borde, y me voy al borde. Ok, y ahí ya lo voy completando. Y ahí ya te va quedando tu vale, sin necesidad de hacer cortes, y te ve profesionalmente bonito. Este se llama el vale, cómo se hace. Espero que te haya gustado este video. Como siempre digo, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te notifique cada vez que hago videos
Acuérdate que no hay nada imposible, que todo lo puedes hacer si quieres. Y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta la próxima. Bueno, mis amigos, así fue como quedó. Aquí podemos ver. No se tuvo que hacer ni un corte, se ve completamente recto el Bali. Bastante sencillo. Siempre voy a estar poniendo una explicación digital para que puedan tener una idea. Y ahorita lo van a poder ver paso a paso cómo fue que quedó.